Ándale, ¿qué escupiste, Paquito? No, traigo una pastillita para que empieces para el aliento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, corazón? ¿Para qué fue esa pastillita? Pues tú sabes que se puede ofrecer aquí de repente con tanto hombre que le gusta comer a hombre, porque ustedes lo saben, los que me están viendo en este canal, hay mucho, aquí en la entrega del micrófono de oro, hay mucho hombre que le gusta comer a hombre, mucho closetero, y vengo a descubrirlos. Así nada, mira, con que se me queden viendo así, ya. Yo ya sé que eres, detectada, diríamos entre nosotros, detectada. Y con la pastillita verde. Obi-Wan Kenobi, y traigo azules para aquellos que ya no se les jale el pirrín. El refresh. Bueno, un poquito que ya se estén reactivando un poquito más, pues, las ¿cómo se llaman? Los shows. Sí, gracias a Dios, ya estamos trabajando en Monterrey, pues ya está todo abierto, ya está el semáforo verde, ya se autorizó el sin cubrebocas y toda la cosa. Pero sí, gracias a Dios. Estamos ya trabajando, ya tenemos la visa para estar en Estados Unidos, para todos los empresarios allá en Estados Unidos. Ya nos autorizaron la visa, ya podemos ahora sí ir a ganar dolaritos. Y pues la agenda abierta aquí en todo México, ya saben que ahí están mis redes sociales. Si quieres un evento particular, tienes un evento, tienes un barecito, tienes RPs, tienes todo, ahí en mis redes sociales. Ya no vas a tener que pagar el chacal para que te crucen. Obi-Wan Kenobi, a todos los chacales, a todos los chichifos que me están viendo, que no salen de aquí de Tlalpan, les mando un beso en el Sin Esquinas. ¿Y en la Ciudad de México hay shows, Paco? Ya nos hablaron, ahí estuvimos en el foro Total Play hace como un mes, dos meses, ahí estuvimos, gracias a Dios, nos fue muy bien, un llenito. Y pues ahí está la agenda abierta que nos sale, estamos dispuestos a venir a trabajar aquí en la Ciudad de México. Es uno de los personajes que han crecido y evolucionado en las redes sociales y que el público y que los hombres han aceptado muy bien. Sí, el público heterosexual es el que me sigue mucho, porque entre ellos saben que se les da la mariconería, saben que se les da el estar jugando, el estar diciendo que Paco Cho les diga que su espalda huele a pecho de hombre, que les gustan los golpes en la nuca, todo eso les emociona, les fascina, y más cuando me piden videos y toda la cosa, pues se los hacemos con mucho cariño para que se rían. ¿Estuviste de videos como el de Los Rojos? Estuve con Los Rojos, acabo de hacer uno con Max Peraza y con la banda El Mexicano, he estado también con Guayna de Puerto Rico en la canción la de Monterrey, y ahí andamos, ya no me acuerdo cuál otro, con Wences Romo, he hecho varios videos ahí. ¿Hay algún país donde ya te hayan pedido y que vayas a ir próximamente? Vamos a Puerto Rico el 8 de junio, vamos a Puerto Rico, y el 26 de mayo vamos a España, primeramente Dios. Volvemos a España y volvemos a Puerto Rico. ¡Qué bárbaro! ¿Y actualizas tus chistes o cómo le haces dependiendo del país? Depende del país donde esté. Dependiendo del país donde me encuentre. Cuando estuve en Honduras, pues fue un show, en Salvador otro show. Así lo vamos así. México es otro show, ¿sabes? Y en México, pues depende del estado donde estés. Haces comedia dependiendo del estado donde se encuentre o no. Pues me vine rosada, ya sabes, en perra, chichona, el mayuyo. Así me dijo, te quiero rosada. Bueno, rosada en la cola. Mis redes sociales son Paco Show Comediante en Facebook, Paco Show Oficial Instagram, Paco Show Oficial en TikTok y Paco Show en YouTube. ¿Y besos en dónde? En besitos donde no les da el sol. Bye. Te quiero. Bye. Gracias.